esta pieza va a ser una obra que va a generar una identidad en la audiencia también, en el público, en la fanaticada que va a los juegos. Y es una obra que estoy seguro que desde el primer momento todo el mundo se va a sentir así. Latidos Vinotinto es una oportunidad para hacernos soñar y tener un gran sentido de pertenencia con nuestra selección Vinotinto que nos representa a lo largo y ancho del mundo. Lucharemos juntos. Eso fue lo primero que vino a mi mente. La pieza es 100% de carácter inspiracional. La primera vez que yo escuché Latidos Vinotinto, para mí fue impresionante. La música es genial, es asombrosa, es realmente impactante, impresionante, majestuoso. A mí me encantó la estructura de la obra. Es como una energía interna que se mueve cuando las cosas están bien hechas, ¿no? Cuando están bien construidas. Los niños cantando son verdaderamente ángeles cantando. Escucharla es un acto de conciencia insustituible, que es donde verdaderamente se hace realidad todo lo que aparentemente eran sueños e imaginaciones. Es una emoción muy grande, por supuesto. Para mí es un privilegio y un honor increíble poder estar al frente de la dirección musical de esta pieza, por lo que representa, por ese proyecto maravilloso en el que está englobado. Es una obra maravillosa, es una obra que estoy seguro que va a encantar muchísimo, que va a dar muchísima fuerza, y poder estar uno participando y siendo un granito de arena más en este proyecto lo llena uno de felicidad y es un honor increíble. Porque esta es la representación clara de hacer las cosas bien, de darle un futuro a las nuevas generaciones, de que de una manera organizada esos niños, esos jóvenes tengan un sueño por cual levantarse todas las mañanas. Para nosotros haber tenido esta oportunidad de trabajar de la mano del sistema de orquesta, de verdad que nos llena de muchísimo orgullo. Y es comparar ese trabajo que hace el deportista, que también tiene que trabajar en equipo, que debe tener una disciplina, de la misma manera hacemos nosotros. Entonces, comparábamos la labor de un equipo deportivo como un equipo de un coro o de una orquesta, porque todos es como un gran engranaje, que todo debe funcionar bajo una misma filosofía y siempre con la misma meta de ser los mejores. El sistema de orquestas promueve valores sustantivos para el desarrollo humano, como el trabajo en equipo, como la disciplina, como la posibilidad de ser solidarios entre nosotros, como el crecer juntos en un proyecto. En nuestro caso sentimos que es muy parecido a lo que se promueve a través del fútbol y lo que promueve, por supuesto, nuestra selección Vinotinto. Nosotros del fútbol tratamos de darle ese despertar a cada joven que quiere ser el día de mañana jugador de la selección, que quiere levantarse a luchar por su sueño. Y creo que compartimos muchísimos valores, tanto el sistema de orquesta como el fútbol. Somos generadores de espacios para compartir, generadores de valores. Y creo que de verdad que va a ser una alianza que traerá muchísimos frutos para no solamente para el fútbol y para la música, sino para Venezuela. Los principales valores en donde coincidimos tanto en el fútbol como en la orquesta es el trabajo en equipo, la solidaridad, porque en una orquesta uno no es un individuo y los demás no importan, sino todos debemos trabajar en función de un único punto o ir hacia una misma línea, que es la partitura, ¿no? Y digamos que en un equipo de fútbol, pues bueno, todos tienen que trabajar en equipo para meter el gol, defender y por supuesto lograr la victoria. Aunque parezca que fueran dos mundos tan distintos, pero son, desde el punto de vista humano, es más o menos lo mismo. Cada quien pone su parte, no para un triunfo personal, sino para un triunfo del conjunto. Y eso desarrolla ese sentido de pertenencia, esa disciplina de trabajar por el bien común. Y entonces eso lo aplican a donde lleguen. Y eso donde lleguen siempre va a ser una fuerza de impulso hacia el triunfo, desea lo que sea que hagan. Eso.
fútbol y música están complementados al 100%. Es la armonía, es la melodía, la conexión que se crea con los músicos es la misma que se crea con tu compañero de equipo, con tus compañeros de equipo, las 11 personas que están jugando. El Sistema Nacional de Orquestas y la Vinotinto, la Federación Venezolana de Fútbol, están allí las dos de la mano, juntas. Nos llena de muchísimo compromiso y desde que llegamos a la Federación nos pusimos esta meta de llevar a la Vinotinto a lo más alto que pueda estar en el mundo del fútbol. De verdad es que la gente se siga involucrando, de la que la gente se sigue emocionando con lo que es la Vinotinto. Para todos esos niños, esos jóvenes que sueñan con el día de mañana vestir la camisa de su selección. Y bueno, esta canción seguramente moverá esas fibras de todos esos fanáticos y de todas esas personas que sueñan con esta Vinotinto llegar a un mundial. El sistema de orquestas está desplegado en todo el país y tiene una estructura metodológica que permite la estandarización de procesos. En el caso de la Vinotinto, es exactamente lo mismo, la obra se desarrolla, se graba, se estudia y se le desarrolla pues unos elementos metodológicos para poderla reproducir y poderla ensayar y tocarla en cada uno de estos espacios donde lo vamos a hacer en los estadios de la Copa América, donde se va a realizar pues esta actividad tan maravillosa. Nosotros mandamos la música, las partituras a los distintos estados donde se encuentran los 9 estadios de la Copa América. Y ahí pues cada equipo en los núcleos principales de esos estados se encarga de empezar a hacer el montaje, el estudio de las obras y a, por supuesto, empezar a trabajar la partitura tanto de los instrumentos, la parte de sinfónica como la parte coral. El score de Latidos Vinotinto es un score gigantesco con una instrumentación orquestal súper gigante. Además tenemos 2 coros, un coro de adultos, un coro de niños. Y tenemos un instrumento importantísimo que tenemos en la Sala Simón Bolívar, que es el órgano, que bueno, da un color súper, súper maravilloso a toda la orquestación, a todo el score. Tomamos la decisión de hacerlos por partes para que todos sean relevantes y sean destacados en el producto final. Estas son grabaciones muy grandes a nivel de montaje, porque estamos hablando de 60 micrófonos aproximadamente, lo cual ya por sí solo es un reto. Ahora en Dolby Atmos vas a sentir que la música viene de arriba, de abajo, de los lados, que te rodea de alguna forma y termines formando parte de esa historia. Creo que va a ser un antes y un después con esta pieza. Comienza un ciclo mundialista donde obviamente nos llenamos de muchísima ilusión de poder clasificar a nuestro primer mundial, hacerlo de la mano de una pieza musical elaborada por el Sistema de Orquesta Nacional. Yo siempre digo que si remamos todos juntos, llegamos más rápido. Y creo que esta es una manera de demostrarle a Venezuela y a todos los fanáticos que todos tienen que ser parte de este proyecto. Queremos llegar al mundial todos los venezolanos y nos acompañará, qué mejor que la música hecha por nuestro sistema de orquesta. Y que nosotros podamos de alguna forma sumar ese granito de arena que pueda hacer algo que los impulse a ser cada día mejores, no solo a la Vinotinto en sí, sino a todas sus divisiones inferiores y a todos los niños del país. El sistema de orquestas ha luchado junto toda su vida. Somos más de 1 millón de niños, de jóvenes, de profesores, de personal, de gente que está ligada a una labor que ha luchado por lo que tiene hoy en día. Y así queremos que sea también con la Vinotinto, que luchemos todos para que la Vinotinto logre su objetivo. Creo que el país se va a sorprender por esta alianza y porque la música y el fútbol se hayan unido de esta manera. Creo que es un mensaje muy importante para empezar a hacerle sentir al fanático un sentido de pertenencia por nuestra selección. Todo lo que ha estado sucediendo con la nueva directiva, con el nuevo cuerpo técnico, toda esta generación de jugadores que también son maravillosos, hay algo especial, hay algo que nos llama no solamente a tener fe y esperanza, sino a estar seguros de que en esta ocasión sí lo vamos a lograr.